Gracias, Comeo, y a Sercle de Economía por la invitación. Es un verdadero honor y satisfacción compartir este rato con todos vosotros. Y bueno, yo soy una persona bastante directa, suelo ir al grano, y he preparado una presentación muy resumida del ecosistema tan complejo que hay en cuestión de redes de telecomunicaciones, especialmente las que nos ocupan, que son las de IoT, que es el acrónimo de Internet of Things, Internet de las Cosas. Entonces, quería, antes de empezar a explicarles lo que hacemos aquí, la tecnología que desarrollamos, las potencialidades existentes, he creído conveniente pues, hablar un poquito de la tecnología de redes que subyace, ¿no? Disculparme a aquellos que el tema tecnológico no lo tengáis muy, muy de por mano, pero yo creo que son cuatro transparencias y algo sacaréis en claro aquellos que seáis neófitos en esta materia, ¿vale? Entonces, ¿qué pretende explicar esta primera transparencia? La he llamado ecosistema de radiofrecuencia. Como sabéis, los usuarios, ¿no? Los comunes de los mortales, utilizamos el teléfono móvil, pero de la otra parte, que no vemos, que es la que nos permite conectarnos a todos, es donde están las redes de telecomunicación, ¿no? Son ordenadores conectados en algunos casos con antenas, en otros casos con fibra óptica, conmutadores, switches, etcétera, etcétera. Y dentro de esas redes existen varias tecnologías y protocolos que permiten que nosotros podamos implementar los servicios de telecomunicación pues que requieran cada tipo de sector, ¿no? El IoT va a abrir ahora mismo un espectro mucho más amplio de conectividad. Cuando antes, hace unos años, solamente utilizábamos el teléfono móvil para temas conversacionales, es decir, hablar de persona a persona. Ahora resulta que vamos a tener que hablar entre persona y máquina y de máquina a máquina para poder utilizar, por ejemplo, pues, desde un vehículo autónomo hasta una fábrica inteligente, hasta algún tipo de wearable, ¿no? Que podamos tener, un reloj inteligente que marque el pulso o soluciones de e-health o temas de Smart City. Entonces, en este contexto, un poco para ubicarnos, tenemos la tecnología celular o de redes de telecomunicaciones móviles, que son las que comúnmente conocemos, ¿no? Que nos bombardean con anuncios comerciales en la televisión, las grandes operadoras de telefonía móvil, ¿no? Que esencialmente son cuatro en España. Esto para los que estamos en el sector es muy obvio, pero la gente normalmente no distingue entre lo que es un operador real de un operador comúnmente virtual o un operador pequeño, ¿no? Entonces, realmente la gente que, los grandes operadores, ¿por qué son grandes operadores? Porque tienen bandas de radiofrecuencia licenciada. ¿Qué es eso? Que el gobierno les da una licencia para operar, ¿vale? Y solamente la pueden usar ellos bajo unos criterios. Y dentro de esas redes tenemos las redes de 2G, las de 3G, las de 4G y ahora lo que tanto se escucha del 5G, ¿vale? Entonces, esta es la telefonía móvil, red móvil y la futura 5G. Luego tenemos las redes Wi-Fi, que son las redes que todo el mundo sabemos utilizar, que son en casa y necesitan, o sea, solamente típicamente cubren la última milla, temas de casa, aunque luego hay soluciones como algunos compañeros aquí en Baleares que utilizan redes de Wi-Fi para cubrir, por ejemplo, áreas geográficas de mayor amplitud, como playas o cosas así, ¿no? Luego están las tecnologías de Bluetooth que. Ahora, por ejemplo, Alejandro con la aplicación esta de trazabilidad están utilizando un protocolo de Bluetooth, pero se utiliza solamente entre el teléfono, de teléfono a teléfono o teléfono a dispositivo en rango cercano. Y bueno, tecnologías de NFC, que son medios de pago, Zigbee, que son redes mesh que interconectan. Y lo que quería entrar un poquito más en detalle, que creo que es donde aquí puede haber más oportunidades en IoT, es en lo que llamamos la red LoRa. ¿Y qué es esto de la red LoRa? Ahora lo iremos viendo. Es una red que en Baleares ha sido pionera, se ha implantado en Baleares por parte de IBTEC y da servicios a priori público-privados. En principio,
pretendía heredar la red TETRA, que es la que utilizan los bomberos, la policía, etcétera, y se pretendía dar un paso adelante para poder implantar servicios de Internet de las cosas gestionados por una red pública. ¿Vale? Es un protocolo abierto, simplemente IBTEC lo ha implementado para poderlo universalizar para estas soluciones. También me parece interesante dar una pincelada. Bueno, ¿qué es LoRa? LoRa es un tipo de tecnología que se llama LPWAN, que es de baja potencia y amplio rango. Esto es importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque estas tecnologías nos permiten conectar desde una sola antena y llegar a muchos usuarios muy lejos sin necesidad de un despliegue de infraestructura muy, muy grande. ¿Cuál es el contra? Que estamos aquí en low bandwidth, que significa que tiene una tasa de transmisión de datos baja, por lo tanto no podemos implementar servicios que demanden un ancho de banda grande. ¿Qué es eso? Pues streaming, pues no podemos bajarnos YouTube para entendernos con un LoRa. No está diseñado para eso, ¿vale? Pero sí a lo mejor para emitir para monitorizar el consumo de un contador eléctrico, un contador de agua o un pesaje o alguna baliza que podamos tener, ¿vale? A un coste muy, muy razonable. Entonces, para que nos entendamos, estamos en este cuadrante, baja potencia y rango, es decir, distancia muy alejada, hablamos de más de 10 kilómetros. Esto depende mucho también de las especificaciones técnicas de las antenas, etcétera, ¿no? Pero un poco para que nos hagamos una idea, va por ahí los rangos, entre 10, 15 kilómetros, incluso a 20, ¿vale? Y a nivel, esto es también esculturilla, es interesante, os he puesto este gráfico que habla de lo que son las radiaciones no ionizantes y las radiaciones ionizantes. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué lo he puesto? Porque ahora hay una alarma muy grande con el 5G, que si la conspiración del 5G, etcétera, etcétera. Y quiero que veáis dónde está ubicado el 5G y la telefonía móvil con respecto al resto de radiofrecuencias actualmente existentes en tanto en la naturaleza como el resto de industrias, ¿no? Y vemos lo alejadas que están de las radiaciones que son las realmente, las potencialmente perjudiciales, que son las ionizantes. Estamos hablando de rayos X, ultravioleta, rayos gamma, que hablamos de ondas de 10 elevado a 15 para arriba hercios, cuando estamos en el orden del gigahercio, como mucho en telefonía móvil, ¿vale? Bueno, aquí tengo cuatro datos. No me voy a extender mucho aquí, pero era para que lo tuvierais más o menos ubicado. Y ahora, para que os suene también, hay tres grandes redes a nivel internacional que se conocen como plataformas válidas de IoT a nivel de redes. Una es la conocida Sigfox, es una empresa, realmente no es una red, es una empresa que se compromete a desplegar red. Esto implica poner antenitas y darle conectividad, etcétera, si hay un requerimiento de negocio suficientemente justificado, allí donde no lo haya. Y ellos, motu propio, despliegan también red donde les parece que es interesante a nivel de negocio, ¿vale? Luego está la tecnología LoRa, que es más novedosa y es totalmente pública, no hay una empresa detrás. Y luego está la tecnología Node IoT, que la suelen utilizar como punto de transición antes del 5G las redes de los operadores de telefonía móvil, ¿vale? Ellos mismos, pues, en lugar de tener un GSM, un 3G, un 4G tradicional, pues pueden implantar Node IoT como parte de la tecnología. Y aquí hay una serie de beneficios, de pros y de contras de todas ellas. Podemos decir que análogamente Sigfox y LoRa están de la mano, ¿vale? Esto de los años de batería lo tendría que ver, ya hablaremos de aquí 20 años con alguna. Yo soy bastante escéptico porque se dañan antes los dispositivos que la batería, y por no hablar de que cambiarían los protocolos de aquí 20 años, vete a saber dónde estamos. De latencia, que es el retardo de la señal entre que envías un ping, ¿no? Un hola, y recibes una respuesta, es bastante alta en comparación con las nuevas tecnologías de 5G, pero es razonable. Y bueno, veis aquí el tema, el beneficio sobre todo es el coste, que es un coste muy bajo de despliegue, de mantenimiento,
versus lo que puedan ser las redes de banda licenciada y con altos requerimientos de demanda, ¿vale? Esto es interesante de verlo. Cuando hablamos de 5G o de IoT en el futuro, tenemos que ser conscientes de que si no hay red, no hay servicio. Si hablamos de un vehículo conectado y no hay un repetidor de telefonía móvil en medio de un campo, en medio del monte, o ni que hablar mejor en el mar, ¿vale? No hay 5G, ni 3G, ni IoT, no hay nada. Entonces, es importante ver que va a jugar un papel fundamental en todas estas redes el 5G satelital, que a mi juicio va a ser una gran oportunidad también de engancharse a posibles negocios que surjan de la implantación de estas redes de telecomunicación. Estamos hablando de vuelos autónomos, de drones, estamos hablando de, por ejemplo, aquí de algo interesante, de banda ancha rural o de 5G rural, etcétera, ¿vale? Esta es un poco la introducción de las redes. Sé que es un poco peñazo el tema, pero me parecía apropiado explicarlo, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda de lo que son en general las redes? ¿Con que os quedéis con que hay unas redes y no toda la telefonía móvil son teléfonos? Y que para desplegar una red de IoT es necesario que haya una infraestructura detrás, que no necesariamente tiene que ser la de un operador de telefonía móvil o de un pequeño proveedor, que también los hay, yo creo que ya es suficiente, ¿vale? Y luego que os suene el tema este de qué es LoRa, que es una tecnología que aquí en Baleares ya está disponible, aunque se podría densificar, ¿vale? Vale. Una vez, no sé cómo voy de tiempo, bueno, más o menos, he tardado 12 minutos. Ahora, si queréis, voy a explicaros lo que hacemos en Wireless DNA, ¿vale? Wireless DNA es el acrónimo de Wireless Domestic Network Auditors. DNA es un juego de palabras entre ADN y auditores de redes de telecomunicaciones. ¿Y qué significa esto? Pues que nosotros somos capaces de monitorizar el rendimiento de esas redes que dan servicio a los teléfonos móviles y lo podemos hacer desde un punto de vista agnóstico al fabricante y a la tecnología. Este tema no es trivial. Es decir, como sabéis, hay unas guerras tecnológicas por el control de la información. Es una guerra global. Habéis oído hablar del caso Huawei y todo lo que esto implica. Reino Unido está vetado ya formalmente a Huawei por presiones. En España hay mucha red Huawei. Y bueno, es un tema que está candente y tiene mucho impacto a la hora de poder desplegar una red de 5G y ser pioneros en tecnología, ¿vale? Entonces nosotros nos dedicamos a eso esencialmente. Pero tenemos dos áreas más. Esta es la de Telecom, es la que os he dicho. Tenemos luego la división de Atmosphere, que tiene que ver con la meteorología. Y luego otra, que es la de Internet de las Cosas, donde desarrollamos sensores y prototipados para tanto de firmware como de hardware. Hablando de innovación circular, bueno, nosotros estamos en el Parvi, trabajamos es una corporación, trabajamos a nivel global, aunque estamos esencialmente presentes en México, ¿vale? Hemos dado trabajo alrededor de 100 personas, sobre todo son gente muy altamente cualificada, son ingenieros, físicos, matemáticos. Tienes ese electrónico, es el ecosistema nuestro de empleo. Y trabajamos muy estrechamente con la UIP, es decir, se crean sinergias entre investigación pública y nosotros. Tenemos varios proyectos también de I+D con el CEDETI. Con el CDT en concreto tenemos uno muy grande, que es de meteorología, que utilizamos las ondas electromagnéticas como una fuente de observación para mejorar los modelos tradicionales de meteorología. Es un proyecto muy, muy interesante. Y,
Y bueno, todo esto con un centro global de operaciones que consiste pues, en que estamos pendientes de unas pantallas, de unos sistemas, monitorizándolos 24/7 para garantizar tanto la integridad de datos como el funcionamiento de los sistemas, ¿vale? Esto es un poco nuestra trayectoria. No quiero ahora tampoco chaparos con esto. Somos miembros de GSEBIR, también de la Universidad de Madrid, la UIB, Parvic, en fin. Nuestros clientes principales. Como veis, tenemos aquí un buen listado del IBEX 35, hay unos cuantos. Y a nivel de competencias, se categorizan en cuatro grandes áreas, ¿no? Bueno, las competencias generales, las de IoT, Telecom y Atmosphere. ¿Por qué pongo esto? Para que vean también las sinergias que existen a nivel de trabajos que se generan a la hora cuando una empresa pequeña como la nuestra se aventura a realizar I+D+i. Claro, ya no necesitas solamente expertos en cada área, necesitas expertos transversales que pongan los puntos sobre las íes, ¿no? Y pongan las conexiones entre las diferentes áreas. Hablamos de meteorólogos, hablamos de empresarios, de gente que ha estudiado empresariales, hablamos de gente que ha hecho diseño gráfico, de desarrollos de front, desarrolladores de back. En fin, se genera una serie de sinergias muy interesantes. Esto ya entramos en nuestro modelo de negocio, que se basa en desarrollo de productos. Tenemos copyright, tenemos licencias de propiedad industrial, de modelos de patentes, servicios profesionales, todo sustentado por el NOC, el Centro de Operaciones 24/7. Y luego de productos, pues salen diferentes verticales en las que vamos dando soluciones. Esto es una foto de nuestro centro de control. Esta es una vista de Entropy para Telecom. Esta es la topología de la red de México. Y bueno, aquí veis que hay un poco de jaleo. José, perdón, ahora parece que no Sí. estamos viendo la pantalla. A ver, voy a volver porque no toca en principio nada. ¿Lo veis ahora? No. Si quieres salgo y vuelvo a entrar, pero a ver si es. Ahora prueba de compartir ahora otra vez. Perfecto, gracias. ¿Lo veis? Sí. Vale. Bueno, esto es un vistazo de nuestro centro de control cuando antes del COVID, porque ahora todo el mundo hace el teletrabajo. Otra de las bondades de trabajar en tecnología es que te permite, pues, interrumpir en menor medida la actividad, ¿no? Que es otra de las cosas interesantes a tener en cuenta. Bueno, esto es más un dossier de venta, pero bueno, a nivel general que os quedáis con que en cuestión de servicios de telecomunicaciones, para dar respuesta a Alejandro Forcades, sobre todo, mira, aquí tenemos nosotros todas estas verticales de servicios. Una es el diseño de redes end-to-end, desde la planificación, en fin, evolución y... Bueno, en general lo que es la parte teórica antes de desplegar un operador. Luego la optimización de esas redes, que puede ser optimización más avanzada o más básica. Luego la supervisión de su sistema, la monitorización en tiempo real, servicio de auditoría, gestión de tickets, etc. Bueno, monetización, que intentamos ahí a montar sistemas para que se traduzcan beneficios directos para los operadores. La idea de todo esto es intentar optimizar lo que dé, o sea, priorizar la optimización para que les dé un retorno de inversión rápido a los operadores. ¿Y cómo hacemos eso? Atajando los problemas que suponen el 90% del problema grande, ¿no? Muchas veces los ingenieros tienden a centrarse en el problema más guay, el del 10%, el que es un reto para ellos, y se olvidan del que representa un gran problema a nivel estructural. Y en ocasiones suele ser el más sencillo de resolver, pero el que más trabajo lleva, ¿no?
o el más aburrido a veces. Entonces nosotros nos centramos en ese sobre todo. Luego realizamos consultoría de gestión de proyectos, pero todo asesor, todo orientado al área de telecomunicaciones. Algunos proyectos especiales y más de... Y lo que esperamos que sea nuestra joya de la corona más pronto que tarde, que es la auditoría as a service, que espero que nos podamos convertir en algún momento en un estándar global de calidad de redes, ¿no? Ya que somos agnósticos a fabricante, poder implantar ese sello de calidad en tiempo real y no una vez al año, como suelen hacer los reguladores de telecomunicaciones del país de turno. Vale. Bueno, estos son una serie de problemas a los que se enfrentan los operadores. Pero digo, yo me voy a centrar más ahora en la parte de IoT. Esto es lo de telecom. Esto es algo útil para lo que nos ocupa, que es la detección de interferencias de manera remota. El tema de las interferencias, pensar que puede convertirse en un talón de Aquiles para cualquier red de telecomunicaciones. Si una red está interferida y no necesariamente por un equipo propio, echa al traste la telecomunicación. Esto imaginaros en el 5G lo delicado que podría ser, pues desde un vehículo conectado, desde un dron conectado, desde cualquier cosa. O sea, perder la conectividad sería un gran problema. Y esto se puede, o el servicio. Y esto puede ser ocasionado, entre otros muchos aspectos, a interferencias. Nosotros hemos desarrollado un sistema para detectarlas de manera remota. Vale. El otro área, el área de meteorología, de atmosphere, ¿vale? Que la lidera la división de Meteoclim. Bueno, tenemos una serie de un catálogo que se especializa sobre todo. Bueno, en general tratamos todo, ¿no? Desde la hora hasta los 100 años, que es el clima, ¿no? Pero donde realmente tenemos un producto muy, muy innovador es en el nowcasting. Hemos desarrollado un sistema que permite, entre 0 y 6 horas, dar una muy alta resolución del fenómeno atmosférico que va a suceder. Y esto es especialmente interesante para alertas tempranas. Imaginaros lo que pasó en San Llorenç. Probablemente con esta tecnología se hubiera podido evitar, porque hubiera avisado a los servicios de emergencia al menos con 6 horas, ponte 3 horas, de que ahí va a caer la mundial. ¿Sabes? Esto con los modelos actuales no se puede hacer, porque son modelos matemáticos que excluyen este tipo de fenómenos extremos. ¿Vale? Bueno, y aparte de esto, pues monitorizamos todo lo que son servicios generalistas de meteorología, ¿no? Desde los rayos, tema de satelitales y actualmente también hacemos cosas de incendios, ¿vale? Bueno, este es un mapa de modelo de lluvias de alta resolución. Esto es real, lo hemos hecho en México y probablemente pongamos en servicio, ¿no, señores? Una aplicación móvil B2C, se llama Meteoclim. La pondremos en servicio el mes que viene, ¿vale? Ahora estará en modo Family and Friends, por fin. Y bueno, es otra de las líneas de negocio que tenemos. Bueno, me ha parecido interesante hablaros de la meteorología, o sea, de atmosphere como IoT, porque pensar que al final IoT va de sensorización, de obtener información. Obtenerla de cuanta más mejor. Entonces, el área de meteorología, entendida como un sensor de lo que está pasando allá afuera, es muy interesante, sobre todo si le añadimos la capa de ondas electromagnéticas para mejorarla. Vale. Bueno, todo esto ya son catálogos. Voy directamente a IoT, que no me quiero extender mucho. Vale, luego está el IoT, que es esencialmente lo que más nos ocupaba hoy. Nosotros tenemos actualmente este portafolio. En algunos casos es un portafolio que está en fase de desarrollo de I+D y en otros está ya más maduro, ¿vale? A grosso modo tenemos un sistema de pesaje de residuos, un sistema de monitorización de la cadena de frío, un anemómetro que se denomina de estado sólido 3D. Y luego tenemos lo tradicional, que esto lo desarrollamos mucho, pero al final hubo una historia y lo paralizamos. Lo tenemos o sea, somos capaces de implementarlo, pero actualmente no lo tenemos operativo. Que es el sistema de monitorización de energía y podríamos conectarlo a monitorización de agua con fuentes externas, ¿vale?
Todo esto con el... Bueno, luego, soluciones especiales, por ejemplo, nos pidieron en... Hace 2 años, tal día, nos pidió a ver si podíamos implantar algo para monitorizar el ruido de manera remota en Punta Ballena. Entonces, había un proyecto súper chulo, pagaban muy poco porque no había, pero bueno, se les propuso, de montar una especie de red de radiofrecuencia que escuchara, porque al final las ondas sonoras se comportan de manera parecida a la radio, pues poder intentar identificar la potencia de esa señal, o sea, los dBs que los decibelios que emitía, de dónde procedían, para no tener que ir montando un sonómetro en cada local y llamar la atención, sino tener una monitorización externa, ¿vale? Quedó en un proyecto porque no lo financiaron, quedó ahí, como otras tantas cosas. Entonces, este yo creo que ahora mismo es nuestro proyecto estrella, ha despertado mucho interés, llevamos tiempo invirtiendo en él, y es el de monitorización de pesaje. Hemos conseguido desarrollar un sistema que, manteniendo la simplicidad, es capaz también de darnos una información en tiempo real y aguantar la batería el tiempo suficiente como para que ese producto sea escalable y tenga una viabilidad práctica a la hora de desplegarlo en todos los contenedores o todos los cubos de basura que pudiera haber, ¿no? Es un reto tecnológico, parece sencillo, pero trabajar con elementos que son manipulados de manera tan, tan bestia y que están a la intemperie y que, en fin, que la tecnología no puede ser muy cara, porque si no costaría más la tecnología que el propio servicio, ha sido todo un reto. Y ahora mismo ya lo tenemos en operacional y hemos colaborado en el proyecto de hoteles circulares con las principales cadenas de hoteles de aquí de Baleares y, bueno, de hecho, nos galardonaron Onda Cero con un premio que va de eso, va realmente de poder pesar, de medir los residuos orgánicos que generamos, que en este caso que generaban los hoteles, en tiempo real. Esos residuos, TIRME los gestionaba y los trataba para producir, para que unos agricultores o bien los transformaran en materia orgánica, o bien TIRME les facilitara la materia orgánica para compost, y a su vez esos agricultores generaran esos cultivos orgánicos que en los futuros, o sea, los miembros de ese colectivo, de esos esencialmente los hoteles, pudieran comprar esas frutas y verduras ecológicas, y de tal manera que todo el sistema se convertía en un sistema virtuoso, ¿no? De economía circular, y yo lo llamaría de innovación circular, porque el desarrollar esta tecnología en Baleares pues nos permite también tener científicos locales, que pagan los impuestos locales, que alquilan oficinas en el Parvit o aquí en Baleares, que generan una renta aquí, que consuman en los hoteles, o sea, en los hoteles, en los restaurantes, en la tienda de ropa de aquí. Que no hay una logística inteligente, es decir, que no traigamos de fuera, pues a lo mejor ciertas verduras y hortalizas que dejan una huella de carbono, que además seguramente no sean tan ecológicas como las que salgan aquí. Es decir, eso es un círculo virtuoso que genera mucha riqueza y mucha innovación, en el cual nos beneficiamos los que somos parte de ese ecosistema, ¿no? Y bueno, estos son un poco unos pantallazos, ¿no?, de lo que hacemos. Este es nuestro Wii, ahora estamos evolucionándolo. Wii es User Interface, ¿vale?, para TX. Pesamos diferentes contenedores, desde papel, orgánico, tal, vidrio. Ahora mismo estamos muy centrados sobre todo en lo que es la orgánica, porque realmente es el gran quebradero de cabeza de la administración. Pensar que la materia orgánica supone el 40% del cubo de la basura, y es una barbaridad. Entonces, si somos capaces como sociedad de reciclar este 40%, imaginaos el beneficio para todos menos huella de carbono, sobre todo, porque se queman menos residuos. Luego tenemos otro muy interesante que igual podría llevar aquí algunas colaboraciones. Lo hemos dejado
no de lado, pero sí que no lo tenemos muy activo a nivel comercial, pues literalmente por falta de tiempo, pero eso para mí, a mi juicio es un productazo. Y es un sistema económico que hemos desarrollado aquí con protocolo también. Se basa en LoRa, pero no es LoRa, ¿vale? Es un LoRa adaptado para poder solucionar una serie de problemas técnicos. Lo puedo explicar brevemente. Una cámara de frío se comporta como una caja de Faraday, ¿no? Una jaula de Faraday. Es decir, aísla electromagnéticamente, prácticamente, no 100%, las ondas electromagnéticas, con lo cual, si tú pones un sensor dentro de una cámara frigorífica, no puedes emitir o transmitir la señal fuera. Entonces, era un reto que ha habido que solucionar, y solucionar de una manera escalable, ¿no? Empezando a haciendo agujeros y dejando una instalación muy, muy, muy bestia, ¿no? Pero básicamente lo que hacemos es que monitorizamos que la cadena de frío de los alimentos, frescos sobre todo y congelados, no se rompe. Al interrumpirse, estamos hablando de seguridad. Si recordáis, hace 2 o 3 años, los hoteleros lo sabrán, hubo muchísimas denuncias del Reino Unido por intoxicaciones, ¿vale? Intoxicaciones alimenticias que en su gran mayoría vienen pues, o porque no se mantienen las salsas en constantemente en frío, porque se congelan y se descongelan alimentos, y hay multitud de causas que pueden hacer, tanto por negligencias como involuntariamente, que esto suceda. Entonces, por un módico precio se puede controlar esto y tener también una certificación de que esto ha sido así, ¿vale? Entonces, estos son algunos de los beneficios. Bueno, aquí son algunos de los partners que hemos tenido como miembro de, bueno, como que ofrecemos servicio básicamente. Luego tenemos el anemómetro, que el anemómetro es un medidor de viento, básicamente. Entonces, como todos sabéis, o habréis visto alguna vez, las estaciones meteorológicas tienen una veleta, una cazoleta que da vueltas, ¿no? Y claro, esto no deja de ser una parte móvil que ocupa volumen, que bueno, no es lo más estético del mundo, entre otras cosas. Y nosotros nos pusimos el reto de desarrollar un sistema low cost que permitiera desplegar de manera masiva anemómetros, ya no solamente en 2D, porque una cazoleta tiene un plano solamente, mide solamente en un plano horizontal, ¿no? Sino que pudiera medir vientos verticales, vientos en diagonal, pero lo hiciera de una manera sin partes móviles. Y esto, bueno, tenemos desarrollado un sistema de estado sólido, se llama, bueno, os explicaré la ciencia detrás, pero básicamente mide eso sin utilizar estas cazoletas. Y es un proyecto muy, muy interesante. Hemos colaborado también con la universidad para darle un plus. Y es uno de los. Y hemos desarrollado esto por lo que hemos dicho. La idea sería que si pudiéramos implantar estos anemómetros de una manera masiva, por ejemplo, en entornos urbanos, en donde hay efectos esquina de los edificios altos, incluso de rascacielos o torres eléctricas, este tipo de edificaciones, de facilities, permitiría tener un modelado del viento de alta resolución que a la hora de hacer vuelos de drones eso implicaría, pues se redundaría en seguridad probablemente y en ahorro energético, porque incluso se podrían optimizar aprovechando los vientos y ir a favor en lugar de en contra, por ejemplo, se me está ocurriendo, ¿no? Vale. Estos son, ya creo que me queda poquito. Esto es un poco simplemente para que veáis que tenemos ya algo operativo. Los sistemas de monitorización de energía y adaptados a agua, ¿vale? Bueno, básicamente hay un gran problema a la hora de registrar los contadores eléctricos, que es que no lo suelen. No, digamos, no suelen ser protocolos abiertos al público. Y en caso de serlos, y en caso de que tú consigas traducir esa información a un protocolo abierto, luego hay que telecomunicarlo. Y el telecomunicarlo, volvemos otra vez a las redes de IoT que son necesarias para que eso salga a cuenta. Porque si tú tienes que invertir en una SIM de un operador por cada contador, a lo mejor pues ya no te sale a cuenta por muchas cosas. Entonces, una posible solución sería utilizar el protocolo LoRa, generar. Pues esto, desplegar estos sensores y poder hacer una telemetría en remoto, de manera económica, ¿vale?
Dependiendo del grado de complejidad de la instalación y de las capacidades de los contadores que existan, pues se podría medir más o menos cosas, ¿no? Tanto si es algo industrial, pues se puede medir potencia, potencia reactiva, desvíos, etcétera. Y si es algo más a nivel de usuario, pues se podría, bastaría con medir consumos y desviaciones que al final sean ocasión, o sea, ocasionen un incremento de la factura eléctrica, ¿vale? Este es un ejemplo de la interfaz que tenemos. Y qué más, qué más. Y bueno, luego es lo que os he dicho de soluciones especiales. Soluciones especiales, pues eso, podríamos montarlas ad hoc con nuestro equipo científico, con alguna empresa que quisiera colaborar con nosotros y no necesariamente necesitamos utilizar tecnología propietaria. De hecho, es algo muy colaborativo. Yo, bueno, les propongo a los que estén interesados en hacernos llegar sus ideas o sus iniciativas. Si tiene algo desarrollado, se puede integrar, se puede escalar, se puede compaginar con otras soluciones. Aquí les doy unas ideas, ¿no? Desde conteo de personas para foros, de gestión de parkings inteligentes, que hay un montón de soluciones, gestión de monitorización de ruido y todo lo que implica, contaminación, calidad del aire. Todos son sensores al final que se pueden intercambiar, combinar, integrar en unas plataformas para ofrecer servicios de valor agregado. Yo creo que va a ser el futuro de la industria tecnológica los próximos 10-15 años. He intentado ir rápido, tengo mucho que contar y sé que es muy técnico. No sé si tenéis alguna pregunta concreta o algo en lo que queráis que abunde en detalles. Sí. Tengo una. ¿Qué opinión, en qué momento estaríamos como haciendo un diagnóstico? ¿En qué momento estaríamos de desarrollo de esta tecnología a nivel Baleares o a nivel municipal o como lo vea? Vale, ¿en cuál de ellas? Porque tenemos varias. Te digo, la parte de telecomunicaciones como auditores de redes, ¿vale? Que fíjense, y hago una cuña. Nosotros hemos estado confinados 3 meses y nadie es capaz de decirnos qué servicio de telecomunicación existe realmente en España. Nadie. Yo les invito a tener datos del tiempo real o datos medianamente fiables, que no sean una imagen hecha por una empresa de alguna manera y sin datos cruzados. No sé si lo digo porque todos dependemos de la telecomunicación y nadie es capaz de auditar y saber realmente cómo estamos. Por lo tanto, yo, por ejemplo, vivo en Marrachí y yo no tengo fibra óptica. Y estamos aquí escuchando anuncios de que se va a desplegar 5G y va a ser el primero en el mundo en tener 5G. Está muy bien, pero primero pónganme fibra óptica. Y le digo, no vamos a tener fibra óptica por muchas cosas, entre ellas temas regulatorios. Aquí hay un tema de regulatorio, que es que el regulador dice que el primero que llega con fibra, por poner un ejemplo, tiene que compartirla con el resto. Y claro, nadie quiere hacer la inversión porque si no, no tiene el retorno. Lógicamente, yo también haría lo mismo. ¿Qué sucede? Que tienen que ser aquellas zonas donde no es económicamente rentable para un operador desplegar. Están esperando a subvenciones o financiación del municipio, de la alcaldía de turno, tal, para hacer ese despliegue y luego engancharse y compartir esos gastos. Esta es la situación real. Si no, todos tendríamos fibra óptica desde hace 15 años en España. Entonces, esto es una realidad que conviene entenderla. Lo mismo sucede con los servicios de telefonía móvil. No en todos los sitios hay telefonía móvil. De hecho, hay nichos de mercado de empresas muy buenas, por cierto, de aquí, que han encontrado su nicho y han sobrevivido muy bien ofreciendo servicios, pero claro, son servicios que no pueden ser los mismos servicios que te ofrezca un gran operador. Esto es así. Entonces, no tenemos capacidad de decisión, tenemos que elegir no por competencia, sino por exclusión, ¿vale? Entonces, en esta área tecnológicamente ya estamos, te puedo decir que somos pioneros a nivel mundial, lo digo así de claro, ¿vale? Nos contratan operadores de primer orden mundial, AT&T, la primera operadora de telefonía móvil del mundo. Nos contratan nuestros servicios aquí en Baleares. A nivel de Atmosphere, el proyecto lleva ya 2 años en desarrollo, hablo meteorología, y el nowcasting, bueno, ya lo hemos probado nosotros internamente con unos resultados excelentes y creemos que ya está en la fase de producción, es decir, de comercialización final. Y en la fase de IoT tenemos varios productos, la de basuras, la de 5G Waste. Ya vamos por creo que la versión 3,
estamos en modo, por ejemplo, ayuntamiento de, bueno, los hoteles ya nos lo han demandado, la cadena Río, Meliá, Garden, ya estamos trabajando para ellos. Estamos intentando industrializar el producto, hacerlo más, todavía más compacto, todavía más robusto, más industrial para poder internacionalizarlo. Y luego el cooling patrol también se podría, está en una fase de preindustrialización, pero ya se puede poner en producción. Y ¿qué más me dejo? Y el anemómetro es el que tenemos todavía en una fase de I+D. Estamos en la última fase de I+D, ya tenemos prototipos que funcionales, pero todavía no estamos en la fase de preindustrialización del producto, ¿vale? Tenemos varios proyectos. De hecho, hay uno que lo lleva al mar, porque es uno de los territorios por colonizar, ¿no?, de manera ecológica, y estamos en contacto con la autoridad portuaria para hacer algunas pruebas pilotos dentro de un proyecto más grande, o sea, en el CD. No sé si te he respondido un poco así rápido a todo. Es que hacemos muchas cosas, la verdad es que hacemos muchas cosas. Esa es la verdad. Gracias, Eva. Hola, yo tenía una pregunta. Buenas tardes, José y demás. La parte de residuos que estabas explicando, ¿qué parte de la solución ofrecéis? ¿Ofrecéis solo el software? ¿Ofrecéis también contenedores o bolsas de guarda de residuos? En fin, esa es una solución muy amplia. Entonces, ¿qué parte ofrecéis? Mira, nosotros ahora mismo estamos trabajando para intentar ofrecer una solución integral. Es decir, ofrecer un contenedor ya completo para evitar el ir canibalizar contenedores existentes, transformarlos, manipularlos, etc. Entonces, tenemos varias líneas, podemos llegar a acuerdos con fabricantes de contenedores, como así ha sido el caso, para fabricarlos conjuntamente. Y en ese sentido tenemos contenedores de los de son 800 y 1000 litros, que son los que vemos de cuatro ruedas en la calle, y luego los contenedores de 120 y 240, que son los más típicos, los que suelen utilizar en las cocinas de los hoteles, ¿no? Hoteles, pequeños comercios, y ahí también podemos proporcionarles el contenedor de manera integral. Digo, esta es la idea, ¿no? De hecho, estamos ahora evolucionando el producto y probablemente esto no sabemos dónde tiene el techo. Es un área de oportunidad que se abre enorme y tenemos algunas ideas más para implementar en breve. Perfecto. Muchas gracias, José. José, primero de todo, muchísimas gracias. Escucharte, la verdad es que es un placer. Yo creo que a estas alturas nadie tiene duda del potencial que tienen todas estas tecnologías, ¿no? En la primera de las ponencias, de las conferencias, vimos una solución que partía de un hardware para dar una solución concreta, y al final aquí estamos viendo la importancia y las capas que hay encima, por ejemplo, la de las redes, igualmente fundamentales para operar estas nuevas soluciones, ¿no? Yo creo que generará un valor altísimo a largo plazo. Creo que tenemos que estar todos muy pendientes de que empresas como la tuya prospere por todas las maneras, porque al final los efectos positivos colaterales son incalculables. Son incalculables. Entonces, mi pregunta un poco iba en relación a, si tuvieras que decir un reto, ¿cuál sería el reto más importante que tienes en el día a día de la consecución de esta empresa? No sé. A ver, yo llevo mucho tiempo insistiendo a las autoridades cuando se presenta la oportunidad, que es importante sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que desarrollan innovación o industria de valor, que les apoyen con negocio. O sea, yo creo que es la gran diferencia con respecto a otros países. Otros países, pues, desarrollan o compran, o, por ejemplo, en Estados Unidos y en el ejército americano, y cualquiera que desarrolla cualquier idea, pues cogen y le meten un contrato. Entonces se garantizan de que ellos tienen un cliente que paga, no que subvenciona, no, que paga, un cliente. Y eso hace que puedas escalar, industrializar la solución y exportarla a todos los países del mundo. Al final, ¿qué hacen? Repatrian dinero internacionalmente, generan industria local, etc. Esa es su estrategia. Nuestra estrategia es la de la subvención. Y la subvención, bueno, sabéis que soy, también estoy de presidente de la Comisión de I+D+i, de CAEP. Y ahí a veces, eso lo he dicho muchas veces, están muy bien las subvenciones. No digo que no, no digo que no haya que hacerlas, pero no deben de ser la única vía. Una subvención implica un riesgo para aquella empresa que quiera
desarrollar un producto, un riesgo real de que eso no lleva a ningún sitio, un riesgo a nivel de compromiso de cara a la administración pública de que tú tienes que cumplir un determinado alcance en un determinado tiempo, y luego entra, hay que añadirle la parte de gestión del papeleo, que no es menor con la administración, y luego una parte de retraso en el pago que no, nunca es menor, nunca es inferior a un año. Imagínense, para una pequeña empresa, tener un año de retraso de caja. Es excesivo, o sea, no es asumible. Y todo a lo mejor para llegar como máximo un 45 o 35% de una subvención. Insisto, no es, está muy bien que las haya y que haya más, pero no debería de ser la única vía. Si existiera por parte de la, volviendo a tu pregunta, Tomé, algo que realmente pudiera dinamizar, si fuera posible realizar compra pública innovadora para empresas que tengan cierto valor contrastado, es decir, nada de pufos ni, yo decía, rotondas tecnológicas. No necesitamos rotondas tecnológicas, pero cosas que realmente la administración pública necesite, porque seguro que hay necesidades. Yo no estoy en la administración pública, pero seguro que las hay. Y tenemos un tejido científico privado o tecnológico que pueda dar solución a esos problemas, generamos unas sinergias espectaculares entre el mundo, la industria pública, o sea, la administración pública y la privada. Hablamos de digitalización, hablamos de sensorización, hablamos de eficiencia, hablamos de valor. Y, jolín, es importante que seamos bandera. Aquí, por ejemplo, el tema de meteorología, yo ya no sé qué decir. O sea, llevan diciendo, aquí a mi oficina me vino a ver Francina, la presidenta, y Chimo Puig hace 2 años. Miradlo en la web, hace 2 años. Es decir, hay un interés, se mira con mimo, pero luego a la hora de ejecutar y de ayudar de verdad, que es con un contrato público o una ayuda pública de verdad, tardamos demasiado tiempo. No digo que no se haga, pero se tarda demasiado tiempo. Y ese tiempo es valioso para una startup, muy valioso. ¿Qué más cosas estarían bien tener? Te digo, yo no pretendo dar lecciones de nada a nadie, eso es lo primero, que yo hablo desde mi opinión, que seguro que es sesgada e incompleta y demás, o sea, eso vaya por delante, pero mi humilde opinión, que a lo mejor deberíamos de ser un poquito más valientes a la hora de poner prototipos o sponsorizar iniciativas disruptivas. Hablar de los drones, por ejemplo. Yo no me dedico a los drones, pero hay una industria emergente que va a eclosionar en algún momento, de la de los drones. Si tuviéramos, por ejemplo, aquí un corredor seguro de drones para hacer prototipo, para volar de manera segura, para probar soluciones de mil cosas que se pueden meter en esa capa, pues dinamizaría el ecosistema de toda la gente que trabaja en esa tecnología. Te estoy hablando de lo mismo del vehículo conectado. Si hubiera un corredor seguro para un vehículo conectado, un banco de pruebas, pues también se podría dinamizar. Hablamos de IT, pues tú mejor que nadie sabes que el tema del blockchain seguramente se convierta en una de los trending topics tecnológicos en los próximos años. El hecho de tener certificada la información inmutable, traceable, eso es un valor espectacular. Aquí se podrían cruzar proyectos entre gente que genera datos, gente que autentica datos como estáis intentando hacer, y gente que ponga en valor esos datos para otras líneas de negocio. Es decir, se genera un ecosistema. El tema de los residuos. Ha habido una serie de ayuntamientos que ya se han puesto en contacto con nosotros para hacer unas pruebas, entre ellos el de Marrachí, que por cierto, si me estuvieran escuchando, les agradezco. Hay una prueba piloto de ponerlos ahí ya en funcionamiento. Esa, que son realmente son peanuts a nivel de negocio, porque son muy, muy poco dinero, no podemos vivir de eso. Pero ya son palancas que te hacen que inviertas, que tengas una atracción y puedas generar nuevamente un ecosistema. El que yo fabrique aquí contenedores inteligentes o placas y demás hace que yo contrate al chapista que me genera galvanizado, al que me hace la impresión 3D, a empresas que fabrican componentes electrónicos o que ensamblan componentes electrónicos, a la gente que repara contenedores que son de plástico, al camión que me lo lleva. En fin, se genera una serie de economía que es muy interesante. Pues yo creo que por ahí se podría ir. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí.
Por cierto, tomamos nota, José, de todo esto, porque tenemos gente tan valiente como tú y que aporta tanto al territorio, tenemos la obligación de anotarlo y difundirlo para que se haga escuchar. Muchas gracias. Ese compromiso nos llevamos desde aquí. Ya sabéis que siempre intento sacar pecho del talento enorme que hay en las islas, que lo digo siempre, yo he trabajado mucho fuera. No me he presentado, los que no me conozcan, yo he trabajado mucho fuera, en China, Estados Unidos, en Israel, en Portugal. Y siempre lo digo, hay algo aquí que no sé qué es, que en España en general, pero en Mallorca, que hay mucho talento disruptivo, no sé por qué. Ha habido o muy buena formación, o muy buen clima, o no lo sé, pero hay gente muy brillante. ¿Cuál es el hándicap? Que trabajamos por nuestro carácter de manera aislada. Yo lo llevo diciendo, hay que romper esas barreras. Aquí tenemos miedo al que nos copien, al que el otro tenga más, al que me quite. En el siglo XXI esa mentalidad te lleva al fracaso. Total. Entonces, hay dos opciones. O se cambia la mentalidad y se colabora y se suma, o el que se quede en su silo tratando de preservar su queso, se va a pudrir el queso. Eso lo tengo clarísimo. Porque hay gente fuera de aquí que juega en otra liga y con todos los medios y toda la palanca que puedas imaginar. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y además siempre lo hemos hablado, que no competimos con nuestros vecinos, sino que hoy competimos con empresas de South Korea, de Estados Unidos, de Canadá. Y en eso tenemos al final que aspirar, ¿no? A competir en esa liga, porque eso es lo que generará al final empleo estable, de calidad, y podrá mantener nuestro estado de bienestar, ¿no? Si no somos capaces de competir en esta liga, tenemos un gran problema. Estas conferencias, si os fijáis, son muy tecnológicas, pero es que si os fijáis, más del 25% del S&P 500, que es el índice de referencia en Estados Unidos, está aguantado por empresas puramente tecnológicas. Entonces, es un sector que no debemos perder el foco, que la gente que trabaja en este sector aquí tenemos que mimarla y cuidarla, porque en 10 años veremos cómo este sector pues, se ha llevado pues los galones de una transformación completa de cómo vivimos, ¿no? Entonces, desde aquí, animarte muchísimo, José, mandarte todo el ánimo del mundo, toda la fuerza del mundo y seguir en contacto, porque fíjate que demandas que nos haces también se han repetido ya de la primera conferencia y creo que al final tenemos muchos puntos en común, muchos puntos en los que unirnos y no sé, aquí de todos los que nos estáis escuchando, si alguien quiere participar, si alguien quiere algún comentario, algún pensamiento, no tiene por qué ser necesariamente una pregunta, sois más que bienvenidos. Bien, pues si no hay más aportaciones... ¿Sí? ¿Perdona? Muy bien, pues si no hay más preguntas, no hay más comentarios, invitaros a que vengáis a las terceras jornadas, que haré una breve presentación de blockchain, intentando enlazarlo con los sectores anteriores, y veremos cómo en esas diferentes capas, ¿no? Desde el hardware a toda la capa de comunicaciones y a toda la capa de software, cómo llegamos a algo muy importante que es el dato y la información y qué características tiene que tener pues, para poder ser, lo que decía antes José, trazable, inmutable, fiable, porque al final si cogemos datos pero esos datos no tienen fiabilidad, tenemos un problema en el resultado final, ¿no? Entonces os animo que participéis y nos vemos pronto. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y muchísimas gracias José por tu participación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Tomás, y a Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Alejandro. Adiós. Hasta luego, gracias. Un abrazo. Gracias. Adiós, gracias a todos.